Ah, no, 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 minuto. Se me olvidaba, señores, paren eso. Yo no soy TikToker, yo quiero ser el YouTuber. Qué pena con ustedes. Así comienza el show del gato. Olé, qué acomodados somos algunos periodistas en nuestro país. Es impresionante. Dependiendo de cómo le vaya al jugador, ahí estábamos, acomodados, bien chévere, y comentamos con una tranquilidad, con una soltura, con una frescura. Es el caso de Juan Guillermo Cuadrado. Lo colocaron en la posición que tenía que ser, de marcador en la Juve. Uy, ese técnico, ¿cómo sabe? ¿Cómo está explotando a Juan Guillermo Cuadrado? ¿Cómo lo ubica en esa posición que desde ahí sale proyectado? Se va por esa banda, automáticamente llega al fondo, centra. El mejor momento de Juan Guillermo Cuadrado. Eliminada la Juve, técnico, ¿cómo se te ocurrió colocar a Juan Guillermo Cuadrado de marcador? Él es un extremo, por Dios. Señor Queiroz, nunca lo vaya a poner de marcador. Póngalo de extremo, de ahí donde lo hace bien. Ah, claro que la tiene que soltar en la Selección Colombia porque no la suelta. Pues agarra la pelota y la amarra. ¡Qué acomodados somos! Juan Guillermo Cuadrado, su gran fútbol, su gran temporada con la Juve, indudablemente. Sin importar el resultado de la Champions, Juan Guillermo Cuadrado está pintando cara. Esto dice Jaime de la Pava. Juan Guillermo Cuadrado es un jugador que hizo una gran temporada. Es un jugador muy polifuncional, algo que seguramente para el entrenador termina siendo determinante y muy importante. A tal punto que vuelve a una posición que en algún momento él la ha manejado, la lateral derecho. Por momentos en alguno de los juegos estos, después del reinicio del fútbol, lo utiliza de extremo derecho, en un 4-3-3, adelante. Ese día se lesiona el lateral derecho y vuelve y retoma su posición de lateral. Y para la selección, indudablemente, termina siendo también muy clave para Queiroz. Seguramente en ese 4-3-3, en la posición de volante por derecha, en el medio, seguramente es donde lo ha utilizado y donde le ha dado también muchos réditos importantes, haciendo un trabajo de alto desempeño. Ole, continuando con nuestro país, si hablamos de política y mencionamos a Petro, si mencionamos a Uribe, el que mencionemos vamos perdiendo. Si hablamos de religión, vamos perdiendo. Porque aquí todo el mundo es médico, abogado, periodista, director de mercadeo, lo que sea. Pero el colmo, el punto más grave, el punto más delicado y el colmo de colmos es que peleemos aquí en Colombia por Pep Guardiola o por Zidane. Que le dio un repaso, que no le dio ningún repaso, que quién tiene más títulos, pero que tiene el equipo con mayor cantidad de millones invertidos, que es que Zidane lo ganó todo, y que Pep no coma a su madre, y ya, y saque loco, y venga, peleemos. Ole, hermano, ¿hasta ya hemos llegado? ¿Hasta pelear por Pep Guardiola y Zidane? ¿Guardiola y Zidane nos generan ya también eso? Hasta me enredo hablando de esas vainas yo, hombre. Pep Guardiola, su fútbol. Zidane, su fútbol. Diego Maña, el invitado, siempre analiza. Aquí está el técnico. Bueno, hablar de Zidane y de Guardiola en estos momentos es referirnos un poco a la distancia, a los años cuando eran jugadores. Zidane jugaba de 10, francés, Guardiola de medio centro. Zidane aplicado en esa escuela francesa, jugar bien al fútbol, organizador del juego, inteligente para jugar, campeón del mundo. Guardiola aplicado a la idea de Johan Cruyff del Barcelona. Ahora como entrenadores se diferencian mucho en eso, a pesar de que Zinedine Zidane haya jugado de 10, sus equipos ahora apuestan a un juego más directo. Guardiola es de la escuela del Barça y eso lo ha trasladado al Bayern y lo ha trasladado al Manchester City. El juego de posesión, el toque,
la paciencia para jugar, pero son dos de los mejores entrenadores del momento, con metodologías e ideas diferentes, pero ganadores. Este show no está hecho para criticar, no está hecho para regañar, no está hecho para creerse uno el nonplusultra, el que tiene la última palabra. No, ni me faltaba. La última palabra la tienen ustedes, que son los que están viendo el show. A propósito, denle me gusta, suscríbase, que si ustedes se suscriben, pues la vaina va mejorando. Y ya sabemos, ¿no? Ya. Es el visaje, ¿no? Es el visaje. No te aceleres, cógela suave, no te azares. Señores, síganme por Instagram, por Facebook, por Twitter, por LinkedIn, por donde sea, que ahí estoy. Pero hay una vaina que me tiene supremamente cabezón. ¿Hace cuánto no sale un ídolo para el América o un ídolo para el Deportivo Cali? Hace mucho rato. De hecho, me llama la atención que aquí le están llamando ídolo a cualquiera. Una jugadita, o se paró en la reja, lloraron, hombre, ídolo, ídolo. Hombre, por Dios, estudié la historia del América. Estudié la historia del Deportivo Cali. Y se van a dar cuenta realmente quiénes son los ídolos y por qué son ídolos. A propósito de ídolos, hablemos con un capitán interno de Cuadro Escarlata y nos da su concepto de qué es ídolo. Fue Máximo. Sobre el tema de los ídolos en el fútbol colombiano, de los ídolos de la América de Cali actualmente, creo que primero que todo la palabra ídolo está mal utilizada. Lo voy a entender como parte del folclore del fútbol. Entonces, lo que noto actualmente es que gran parte de la hinchada regala la historia de nuestro club a un jugador, a alguna persona que dentro o fuera de la cancha realiza una jugada, un gol, o dice siquiera una palabra. Entonces, hoy en día creo que las personas están haciendo mucho más con palabras que con hechos por el equipo. Lastimosamente, hoy en día vende mucho las palabras. Hoy en día las redes sociales, la difusión que tiene a través de los medios es mucho más grande la palabra dicha, la palabra lanzada, que prácticamente los hechos que uno realiza o que realizan, se realizan dentro de la cancha. Es tan bravo el cuento del ídolo que hay un jugador que se puso la camiseta de River Plate, un jugador que triunfó en el fútbol europeo, campeón de Copa Libertadores con la banda roja, con el equipo River Plate, Hernán Crespo. Le preguntaron, ¿usted es ídolo de River Plate? Y dijo, yo no creo. Y aquí hay más de uno que se ofende que porque no le dicen ídolo. Escuchen esta respuesta de Hernán Crespo, que fue muy brava. ¿Quién es tu 9 de la selección? Y hoy Lautaro. ¿Algo que haya quedado pendiente en tu carrera? Me encantaría haber ganado la Copa del Mundo. ¿El mejor jugador de fútbol argentino hoy es? Enzo Pérez. ¿Y el mejor técnico? Yo. Sacándote la camiseta, ¿quién es más grande, Boca o River? No me la saco ni loco. ¿Qué es peor, perder una final de la Libertadores con tu clásico rival o descender? Lo del clásico rival. ¿El Boca de Bianchi o el River de Gallardo? Marcelo, toda la vida. ¿Quisiste volver a River? Sí. ¿Quién no lo permitió? La situación. ¿Te consideras ídolo del club? No. Es que ser ídolo también, asumo yo, representa jerarquía, capacidad, manejo de grupo, representa huevos, representa fortalecimiento en el momento que lo necesitan, representa ganar títulos, dejar marcas, punto arriba, no solamente irse a celebrar a la tribuna, ¡ay, gol! A la tribuna y los de la tribuna, ¡ay, ídolo! No, eso lo hace cualquiera. Hay jugadores que tienen una racha muy buena, hacen cualquier cantidad de goles y ya es ídolo. No es ídolo. Tienes que dejar títulos. Ídolo del Pachuca, ídolo del fútbol colombiano, un ídolo que se nos fue. Esto es ser ídolo, Miguel Calero. Seguramente si alguien remata, sigue. Si la saga rechaza, nos vamos a ver los goles con el término del partido. Pelota de Caballero, 8 que va a Calero.
Aquí en el Show del Gato comenzamos a recordar momentos supremamente llamativos en la historia del fútbol. Instantes que marcaron esa historia, que fue un sello que quedó para la humanidad y que nunca se va a borrar. A propósito de ídolos, aquí hay un ídolo de los argentinos. Ídolo no, tiene iglesia, es el papá de los ídolos de los argentinos. Usted medio dice algo y lo sacan del país y lo cancelan de por vida. Maradona, 1986. Frente a Inglaterra, sacó la manita, contó la historia el propio Diego Armando. Como le dicen allá, Dios Armando Maradona. ¿Entendés? Entonces cuando vi yo que la pelota iba para arriba, para arriba, para arriba, digo, no la alcanzo nunca, por favor, baja, baja, por favor. Y se me ocurrió una idea, meter la mano y meter la cabeza. Y claro, cuando yo caigo, Shilton no entendía dónde estaba la pelota. Y yo miro así y la pelota está en la red. Y empiezo a gritar, gol, gol. Y Checho, el boludo de Checho, dice, pero le hiciste con la mano, cállate la boca, boludo. Y abrazame. Cállate la boca y abrazame. Llegó el momento de hablar de fútbol internacional. Fútbol internacional, los que se ven todos los jugadores y los que se ven todos los partidos y los que se pegan y juegan FIFA y todo este rollo. Y el papá les dice, ven y tóqueme allá, pagué el recibo de agua. Y los dice, oh viejo, pagalo por internet, que yo me estoy viendo el piquete y todo el cuento. Esos son los que tienen derecho a hablar con claridad, con personalidad del fútbol internacional. Y uno de ellos es el Come Galleta Juan Fresquet. ¿Por qué digo que es Come Galleta? Porque cada partido que se ve de la Champions o de cualquier liga del mundo, el hombre lo hace comiendo galletitas ricos, sino papitas y un vasito congeladito bien rico en la mano. No bebe. Lo de las galletas, gato, eso tengo que aceptártelo. Lo de no toma, eso queda un poco más debatible. Pero el gato mencionaba de la Champions League y hoy hubo un partidazo que solamente queda aplaudir al Atalanta por la temporada que tuvo y por la campaña en la Champions League. Era la primera vez, escuchen bien, la primera vez que este equipo italiano disputaba una competición como la UEFA Champions League. Llegaba hasta los cuartos de final. En octavos de final había eliminado un equipo valioso en España como lo es el Valencia y se medían unos cuartos de final a la poderosa Paris Saint-Germain comandada por Neymar Jr. Es cierto y hay que recalcar que en este partido no iba a jugar Mbappé inicialmente, era muy indispensable y el partido lo perdía el Atalanta de colombianos, pero lo empezaba ganando con un gol de Pasalic muy temprano en el primer tiempo, pero todo el partido se empezó a refugiar atrás, hizo que el Paris Saint-Germain le presionara y el Paris Saint-Germain tenía la responsabilidad de ganar el partido. ¿Saben por qué? No solo el Paris Saint-Germain, más bien la figura que es Neymar Jr. Neymar Jr. en un año cotiza 36 millones de euros, que es lo mismo que cotiza toda la plantilla del Atalanta. Un jugador vale lo mismo que toda la plantilla del Atalanta. Ganaba todo el partido y al minuto 90 le hicieron un gol, le empataron el encuentro y 3 minutos más adelante le ganaron el partido. ¿Saben a qué me recordó ese partido? No sé si muchos recuerdan una final de Copa Libertadores, más bien la última final de Copa Libertadores que disputaba River Plate contra Flamengo. 1-0 le iba ganando todo el partido River Plate con un gol de un colombiano, de Rafael Santos Borré. Y en los últimos minutos perdía esa final, igualita, por 2-1. Los colombianos de gran actuación, Luis Fernando Muriel nuevamente volvía a entrar en el segundo tiempo, no era muy indispensable, Dubán Zapata luchó todo el partido. Pero como dije al principio, solo queda aplaudir al Atalanta porque hizo una gran campaña, una gran temporada en Champions League. Y bueno, el Paris Saint-Germain que se medirá a los que ganen el día de mañana, que mañana habrá otros grandes partidos, como lo es el del Atlético de Madrid enfrentando al Leipzig. Pero el partido más atractivo que resta de Champions League, para que nadie se lo pierda, es entre Barcelona y Bayern Múnich. Partidazo. Otro partido de Champions League, que sería el último de estos cuartos de final, sería entre el Manchester City y el Lyon. Partidazos que no se pueden perder la Champions League. Seguimos con el gato porque sigue la sección de túneles. ¡Seguimos, gato! Llegó el instante del túnel.
de la galleta, llegó el instante de la cuca, eso no se puede pasar por alto. Como siempre les digo, vayan y pidan un vasito con leche porque estas cuquitas están buenas. Estas galletitas negras están ricas. Llegó el momento de la galletica, del túnel. Esto está muy sabroso. ¿Para qué les voy a mentir? Lo estoy pensando seriamente así en la oscuridad. Si esto de YouTuber no funciona, pues me meto a TikToker, hermano. Esos manes como que ganan plata y les va bien. Si esto les pone raro, me toca jalarle a eso, señores. Suscríbanse al show del gato si quieren que esto funcione. Si no, no tengo con qué pagarle al editor, no tengo que pagar nada y me toca entregar las cámaras. ¡Chao!